Tren Maya, reporte de avances. 16 de mayo de 2022. En el tramo 1, en Tenosique, Tabasco, continúa la construcción de obras de drenaje transversal, las cuales darán paso a los escurrimientos naturales para trabajar sin contratiempos y evitar encharcamientos o inundaciones durante la operación del tren. En todo el tramo 1 ya se han concluido 130 obras de drenaje transversal y se encuentran en ejecución 47 más. Además, se trabaja en el colado de losetas prefabricadas en dos puentes por los que transitará el Tren Maya. En el tramo 2, a la altura de la localidad de Pomuch, Geselchacán, en Campeche, se trabaja en la colación de acero de refuerzo y cimbra de madera para la construcción del paso de fauna para grandes mamíferos. En el tramo 3, en San Bernardo, municipio de Maxcanú, en Yucatán, sigue la distribución de durmientes que se irán colocando para conformar la vía. Hasta el momento, ya van más de 6.840 durmientes en sitio. En el tramo 4, en las inmediaciones de Sisbichén, municipio de Chemash, Yucatán, avanza el colado de transversales para registros de cableado eléctrico, lo cual servirá para alimentar de energía eléctrica a los trenes. De manera general, en diversos puntos de los tramos, continúan los trabajos del terraplén, tendido de durmientes y traslado de rieles para lo que será la vía del Tren Maya. Ya son 109.000 los empleos generados en el sureste de México por el proyecto del Tren Maya. El Tren Maya avanza. Gobierno de México. Hoy es 13 de mayo y estamos en la planta de alquilación. Es una de las primeras plantas que va a terminar. Esta planta química, su función es dar más octanaje a la gasolina, es decir, que salga una gasolina de mejor calidad. Seguimos trabajando esta semana, seguimos recibiendo equipos. Va el reporte. Esta semana arribó al puerto de Dos Bocas la embarcación Ocean Freedom con los calentadores para la planta hidrotratadora de diésel, los cuales se descargaron para su traslado inmediato a la refinería Olmeca. De igual manera arribó el barco Roll Dock C con módulos que se instalarán en el paquete 3. Estos módulos se descargarán a través de maniobras especializadas. En el área de proceso, en la planta combinada, se realiza el montaje de celdas que integran los calentadores de crudo y atmosférico. Asimismo, se instaló la primera torre de barrenado en las mesas de los tambores de coque del paquete 1. En la planta hidrotratadora de naftas, se realizó el izaje de una torre fraccionadora fabricada en Corea, de más de 48 metros de alto y 200 toneladas de peso. En el área de efluentes y cogeneración, continúan los trabajos de construcción de edificios y las actividades en la zona de caldera auxiliar y recuperador de calor. En las 39 subestaciones eléctricas se instalan equipos en el interior y se realizan trabajos correspondientes a cableado. En las 4 torres de enfriamiento, continúa el trabajo en internos y pavimento exterior. En el área administrativa, continúa el detallado del cuarto de control y el acondicionamiento de la sala táctica. También se avanza en los trabajos de detallado en la fachada exterior del edificio de laboratorio. En el área de almacenamiento, avanza la construcción de mochetas e integración de líneas. En las actividades de integración, se avanza en el rack central y tendido de tubería de integración entre las plantas. Continúa el traslado de plantas de ornato desde el vivero hasta las áreas verdes de la refinería Olmeca. Construcción del tren interurbano México-Toluca. Reporte semanal. Avance de obra electromecánica, 61.4%. Subestación eléctrica de tracción 1. Se realizan las pruebas de los equipos en esta subestación, ubicada en el municipio de Lerma, la cual está conectada a una subestación de la Comisión Federal de Electricidad para el control y manejo de la energía. Subestación eléctrica de tracción 2. Ubicada en la alcaldía de Coajimalpa, entrará en funcionamiento a finales de este año una vez que se concluya la obra civil a cargo del gobierno de la Ciudad de México. Tramo 3, 17 kilómetros, avance de obra 56.8%. Viaducto en doble voladizo a cargo de la SICT. Se terminaron los trabajos de perforación, armado y colado de las pilas de cimentación en los dos apoyos de este frente. Esta estructura que unirá la estación Vasco de Quiroga y el viaducto atirantado tendrá un claro central de 85 metros y dos claros laterales de 59 y 48 metros de longitud.
Presa Tacubaya. Continúa el retiro de Asolve del vaso de la presa para recuperar su capacidad de almacenamiento previo a la temporada de lluvias. Estación Observatorio. Se liberó la última interferencia social de este frente y se continúa con la perforación, armado y colado de las pilas de cimentación para esta terminal con 4 perforadoras y equipo de apoyo. Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes. La Comisión Nacional del Agua informa el avance en la construcción de la presa Santa María, Río Baluarte, Sinaloa. La presa tiene un avance físico del 48%. En la ataguía Aguas Arriba se realiza el acarreo, colocación, conformación y compactación del material de filtro, el respaldo y enrocamiento de protección y también la conformación de bordillo. Asimismo, se coloca la pantalla plástica en la cara Aguas Arriba de la ataguía. En el túnel 2 se realizan trabajos de limpieza. Se concluyó el barrenado para habilitado de drenes y colocación de concreto. En el túnel 3, en la zona de captación, se llevan a cabo trabajos de colocación y habilitado de acero de refuerzo y concreto, así como la cimbra en muros laterales. Además, se realizan trabajos de limpieza, retiro de material y colocación de concreto de reposición en piso de túnel. Sobre la margen izquierda de la cortina, se llevan a cabo trabajos de barrenado, excavación, colocación de malla electrosoldada, concreto lanzado y anclaje sobre taludes, mientras que en la margen derecha se realiza la excavación, carga y acarreo de material, colocación de concreto lanzado y anclaje sobre taludes, así como la carga y el acarreo de material en la zona del cauce y la conformación de superficie para el desplante de obra de contención. En el vertedor 1, sobre el canal de descarga, se realizan trabajos de barrenado y colocación de concreto lanzado. En el canal de llamada del vertedor 2, se continúa con los trabajos de habilitado y colocación de cimbra, acero de refuerzo y colocación de concreto hidráulico en muros de gravedad de las márgenes derecha e izquierda, así como en la zona donde se ubicará el cimacio. Se continúa con la fabricación de los últimos 5 obturadores y con la aplicación de recubrimiento anticorrosivo en los diferentes módulos que los conforman. A la fecha, se han generado 3.830 empleos en la construcción de la presa.